Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Poker Cards México y a otra increíble lección de Blackjack. En esta ocasión les voy a enseñar un nuevo sistema de conteo. Pero lo único que voy a hacer es darle los valores a cada carta, porque aquí no sé si se obtenga cuenta real, no sé cómo sean los índices, no sé cómo sean los sistemas de apuestas, ¿vale? Solo les daré cómo es el valor de cada carta. El que les voy a enseñar es el sistema de Ken Houston. Ken Houston era un jugador de Blackjack y él inventó este sistema y se llama Houston SS, ¿vale? Entonces, bueno, ustedes saben que en el sistema High-Low las cartas del 2 al 6 valen más 1, 7, 8 y 9 valen 0, 10, Jack, Queen, Rey y As valen menos 1. Aquí tienen un balón diferente, un valor diferente. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ahora sí me siento como en croupier. A ver, lo voy a hacer otra vez si me sale. Puta, no, pues desacomodé todo. Entonces, vamos a lo bueno. Ya no los interrumpo. Y ahí estamos. Vamos a sacar las cartas. Vamos a encontrar un as. Aquí está un as. Un 2, un 3, Steam, un 4, un 5. Vamos a acomodarlas tantito. 6, 7. Vamos a ver si encontramos rápidamente un 8. Y falta el 9, el 10 y el Jack. 9. 10. Nos falta el Jack. Y por aquí ya tenemos Queen y Rey, ¿vale? Estas cartas vamos a dejarlas por acá. Y bueno, este sistema es un sistema no balanceado. ¿Por qué? Porque al contar todas las cartas no nos da cero al final. Entonces, bueno, a la hora de editar voy a poner los valores arriba para que no sea complicado para ustedes. Vamos a empezar con el as, ¿vale? El as tiene un valor de menos 2. Si sale esta carta, bueno, restamos menos 2. El 2 tiene un valor de más 2. El 3 vale más 2. El 4 vale más 2. El 5 vale más 3. 6 vale más 2. 7 vale más 1, 8 vale 0, el 8 vale 0, 9 vale menos 1, 10, Jack, Queen y Rey valen menos 2, ¿vale? Valen menos 2. ¿Qué implica esto? Vamos a hacer un ejemplo rápidamente así. Vamos a cortar nada más. La cuenta comienza en cero. Este sistema yo no lo domino. Aquí tengo cuánto valen las cartas. Sale el 4. La cuenta va en más 2. El 4 vale más 2. Entonces la cuenta va en más 2. Sale un 2. La cuenta va en más 4. El 9 menos 1. La cuenta va en más 3. Más 5. Este vale 2, más 5 más 2 es más 7. El rey es menos 2, sería más 5, más 3. El 10 vale menos 2, sería más 1. El 7 vale más 1, entonces la cuenta va en más 2. Y así, toda la baraja, ¿vale? Ese es el sistema aquí en Houston, como les digo. Yo no lo domino, pero varios de ustedes les interesa aprender otros sistemas de conteos. Este sistema se dice que es más exacto, ¿vale? Sí, es más exacto, pero lo que no tenemos es la información adicional que yo muestro en el sistema High-Low. Esa información adicional es la de los índices, la de la cuenta real, la de los sistemas de apuestas, la de cuánto apostar, todo eso. Esa información no la tenemos, pero tenemos el puro sistema de conteo, ¿vale? Espero que les haya gustado este video.
Si tienen dudas, no duden en comentarlas acá abajo. Y vamos a ver si me sale. Más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos. Eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.